O te autora, bueno, del día después, esta cruzada, Michelle, ¿de qué se trata? Una cruzada, la verdad, pues que está haciendo con mucha conciencia, porque le están diciendo prácticamente, pues ni una más, cruzada contra, cruzada con nosotras se llama, ni una menos, perdón, el día después. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo con Sí, gusto. justo empezamos nuestra cruzada con nosotras el día de ayer, que aquí en la Ciudad de México pintamos una cruz de aproximadamente 15 metros por 8 en el Monumento a la Madre para visibilizar la violencia de género que sufrimos todas las mujeres en este país, pero también para acompañar a las familias de las mujeres que han sido víctimas de feminicidios. Y lo que le pedíamos a la gente es que pusiera una cruz afuera de su oficina, de su casa, en algún lugar público, le tomara una foto, la subiera a la página del día, la subiera a sus redes sociales y etiquetara al día después, que es arroba el día después MX, con los hashtags cruzada con nosotras y ni una menos, para nosotros, con todas esas fotos que nos están mandando de los estados, hacer un mapa de cómo, un mapa virtual de cómo nos importa la violencia contra las mujeres y cómo ya no podemos permitir que se maten diariamente a 9 mujeres por el simple hecho de ser mujeres. 9 mujeres en México se matan diariamente. 9 mujeres diariamente se matan solo por feminicidio, que es distinto a los homicidios, porque los feminicidios, la diferencia es que te matan por ser mujer. Previo al asesinato, regularmente hay violencia sexual, hay tortura, el asesinato es por parte de la pareja o dentro de tu misma casa. O sea, hay como varias líneas de por qué un homicidio de una mujer tendría que catalogarse como feminicidio. Y estas 9 mujeres que son asesinadas diariamente según la ONU, son asesinadas por eso, por el hecho de ser mujeres, ¿no? ¿Y cuántas de esos delitos reciben castigo? No, más del 90, 95% de los perpetradores de los feminicidas están libres. Entonces, son muy pocos casos en los que quienes han cometido estos delitos están en la cárcel o han sido juzgados simplemente. Entonces, pues, eso nos pone las alertas, ¿no? Y es una de las razones de por qué el día después decide tomar el tema del feminicidio y la violencia de género como nuestro segundo tema de campaña. Porque en este país, 8 de cada 10 mujeres que conoces tienen miedo de salir a la calle, ¿no? Más del 60% de las que matan de estas mujeres que han sido asesinadas por feminicidio fueron asesinadas por su pareja. Entonces, algo estamos haciendo mal en la educación, pero también en la implementación de justicia, también en permitir la impunidad. Y como ciudadanas y ciudadanos, el llamado del día después es que también nosotras y nosotros somos parte de esta violencia todos los días. El feminicidio es el último eslabón de una cadena de violencias que nosotros permitimos y tanto mujeres como hombres todos los días, que va desde el acoso hasta la violencia física, la violencia económica, ¿no? La violencia sexual, todo este proceso que día a día vivimos las mujeres. Pues ese dato de que de 8 de cada 10 mujeres también tienen miedo a salir a la calle, digo, es pues de alguna manera preocupante, Ixchel. Muy aterrador, o sea, imagínate, pregúntale a tus compañeras de trabajo, a tus amigas, a tu esposa, cómo se siente cuando sale a la calle, ¿no? Y imagínate, la respuesta es que 8 de esas 10 te van a decir, sí, a mí me da miedo salir a la calle porque no sé si voy a regresar, porque tengo que vestirme distinto, porque no sé, no me gusta subirme al transporte público, porque hay una cuestión de acoso, de violencia sexual, ¿no? No sabemos si esas mujeres. Todo el tema de feminicidios en México empezó con esta crisis de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Mujeres que iban a trabajar a la maquila y no regresaban por eso. Y también la diferencia entre la violencia que se ejerce contra la mujer. Entendemos que este país es muy violento, ¿no? Y que es violento contra todas y contra todos. Pero la diferencia también es que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay muchas desapariciones que terminan en feminicidio porque el crimen organizado se las lleva para utilizarlas en temas de trata. Entonces, hay un montón de temas transversales que pasan en la violencia contra la mujer que no podemos dejar pasar. Y esta idea de la campaña de la cruzada con nosotras es que no, como ciudadanos y como ciudadanas nos sumamos a un llamado. En principio porque nos afecta, porque afecta a toda la ciudadanía,
pero también porque somos el país más peligroso en América Latina para las mujeres. Somos el país número uno en América Latina de feminicidios, ¿no? Esos son los récords que no quisiéramos tener, pero que los tenemos. Entonces tenemos que exigir a la autoridad, pero también nosotros hacer una introspección para saber qué estamos haciendo mal. Totalmente, Ixchel. Pues nos vamos aquí con el enfoque sonoro. Está aquí Milda Hoyos, porque ayer también salieron aquí a marchar y hubo una manifestación importante de lo que ocurre. Hoy continúa, ¿verdad?, la actividad, Ixchel. Sí, hoy aquí en la Ciudad de México va a haber una gran manifestación a las 5 de la tarde en el Ángel de la Independencia, sale del Ángel de la Independencia, y hay otra que es la que nosotros vamos a acompañar desde el Monumento a la Revolución, que es con los familiares de víctimas de mujeres que han sufrido feminicidio, que sale del Monumento a la Revolución a las 6 de la tarde, se juntan en un punto las marchas, y nosotros desde el día después a las 8 de la noche vamos a proyectar en el Atrio de San Francisco, que para quien conoce la Ciudad de México está atrás de la Torre Latinoamericana, el corto documental Nosotras, que es dirigido por Natalia Beristain, que nosotros lo hicimos justo para esta campaña, y van a estar los testimonios de familiares de víctimas de feminicidio. Muy bien, pues ahí está el llamado, Ixchel, y como siempre dándole seguimiento a las actividades, a tus actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, y de verdad muchas gracias no solo al observatorio y a Crimilda que se sumaron a esto, sino a todas las y los sonorenses que nos mandaron el día de ayer su foto para unirse a esta campaña. Gracias, Ixchel. Buenos días. Hasta luego. Crimilda, buenos días, bienvenida. A ver...